Muy buenas tardes, bienvenido. Aquí estamos. ¿Qué pasa? Volvieron los papelitos. Muy bien, tenemos un nuevo encargado de tirar los papelitos. Hay que ajustarle el. Hay que ajustar la puntería. Los tengo todos acá. Mire, le paso algunos papelitos a mi amigo bien. Fabián. Bienvenidos a todos, estamos arrancando, les decía, el programa número 87 de este sábado, ¿qué es hoy? Primero de marzo del año 2014. No, 29 de febrero, No pasa nada. Pero les sigo pasando papelitos, quedaron todos aquí. Tengo todos los papelitos, mi amigo Fabián, quien se encuentra a mi izquierda, como siempre, y a la derecha de la pantalla. ¿Cómo anda, don Fabián? Todo piola, vieja, ¿qué me trajiste hoy? ¿Qué le traje? De todo. Como contame. Siempre vamos a tener un programa súper cargado, pero antes le cuento lo que le traje en el estudio. ¿Qué? Porque no estamos solos. Y una papa frita de segunda marca y una gaseosa, una Manao. Ese es el catering al que nos tiene acostumbrado Canal Cero, pero no, porque en estos estudios, en el control, en estos momentos, con quienes tenemos ahora comunicación en vivo y en directo, está nuestro director y nuestra locutora estrella, que hoy también nos acompaña. Wow. A ver, ¿se ven ahí en el control? A ver, veo gente ahí en el control. A ver. Ahí estamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos viendo? Ah, enderezámelo, viejo, no aprendés más. No estamos viendo nada, Fabián. Bueno, un pequeño problemita de técnico, pero ya casi se puede ver. Ahí está, tenemos imagen del control. Apareció una persona ahí al lado, ¿no? Sí, y se escapó. Ahí está. Ahí está. Ahí está el señor. Oh, ese de la cámpora. Saludamos entonces a Lucas, a Guadalupe, Guadi, que está ahí poniendo la voz y hoy... por primera vez tenemos una imagen de la bella Wadi y el señor director ahí. Resignado porque hoy no está en Bigote B. Pero me llama la atención que prepararon todo, pero atrás se ven cajones con pilas. Y es el control, cable, mi amigo. Esto es televisión en vivo, así que estas cosas pasan. Ahí está toda la operación de canal. Televisión Brepoe. Bueno, para hoy entonces decía, vamos a tener un programón. Vamos a ver los productos de Apple que llegaron antes de tiempo y fracasaron, mi amigo, porque no todo es éxito en la vida de Apple. Vamos a ver algunos productos muy curiosos, que ni siquiera sabías que existieron. Bueno, los vamos a recorrer hoy en este IT Show número 87. Vamos a tener también, por supuesto, la revista tecnológica, donde vamos a recorrer las noticias más importantes de la semana. Y esta semana fue el Mobile World Congress, que anunciamos el sábado pasado. Esta feria de tecnología en Barcelona, donde se anunciaron un montón de nuevos dispositivos, tabletas, celulares y mucho que hablar también de los famosos dispositivos que se llevan puestos, como los relojes inteligentes y las pulseras. Sí, las medias. Y las medias, no, sabe que creo no que no entra en eso. Entra en esa categoría, pero lo de las medias fue algo de lo que hablamos alguna vez. Me voy a sacar, ahí está, el papelito de este lado. Las medias, algo de lo que hablamos alguna vez, pero todavía parece que no son muy populares, Fabi. Y no, hay que lo jodido es lavarla, ¿viste? Porque, ¿qué le hace? ¿Con ala común? ¿Con ala matic? ¿Se lavan esa? Y no sé, pero mire, justamente vamos a estar hablando hoy también del Samsung Galaxy S5, que finalmente, como dijimos, se anunció en el Mobile World Congress. Y una de sus características de las que vamos a hablar también es que es resistente al agua, Fabián. Así que se viene una nueva ola de productos tecnológicos para que los metan en lavarropas, básicamente. Sí. Y vamos a tener, por supuesto, nuestro consultorio tecnológico. Ese espacio para que te comuniques con nosotros, nos envíes tus consultas, comentarios y o experiencias que nuestro director muy brillantemente va a poner en el aire de esta manera. Preguntas, dudas, comentarios, experiencias. Decilo todo en IT Show. Estamos atendiendo ya nuestro consultorio tecnológico. Ahí estamos, consultorio tecnológico abierto. Y se comunicó con nosotros Gabriel. Y dice: me ofrecieron una notebook con el sistema operativo de Google, el Google Chrome. Sí. Y pregunta si lo recomendamos. ¿Y qué onda eso? ¿Y qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué dice usted? No, ni idea. Ni idea. Pues Wadi, yo todo lo nuevo no lo acepto. Wadi en el control tiene idea que es el sistema operativo de Google, el Google Chrome.
Mira, sinceramente, cuando dijiste eso de que me ofrecieron una computadora con el sistema operativo, yo dije, ¿sistema operativo de Google? No lo conocía. Claro que sí, a no confundirse con Chrome, el navegador, ¿eh? Muy no. prolijo, Luquita, ahí saliendo del costado, ¿eh? Ah, hola, Luquita. Qué lindo codo tenés. Ahí está. Salí, no, mostrate, no pasa nada. Ahí está, lo saludamos a Lucas también. ¿Cómo va? Bueno, vamos a responderle entonces a Gabriel y a todos los que correctamente no conocen el sistema operativo de Google, porque no es muy conocido. No estamos hablando de Android, que también es de Google, sino de Google Chrome. Vamos a dar algunas características de este sistema operativo de Google antes de mostrarte algunos videos de la propia empresa presentándote este sistema operativo. Las Google Chrome, o mejor dicho, las Chromebooks, son como se le llaman a estas notebooks que vienen con el sistema operativo de Google, que se llama, obviamente, Chrome. Insisto, a no confundirse con el Chrome navegador. Con el navegador. Pero van a ver que básicamente es un sistema operativo que está basado en la interfaz del navegador. Algunas de sus características es que son muy rápidas, muy livianas y, por sobre todo, muy baratas. Generalmente están por debajo de los $300, mi amigo Fabián. Sí, bueno. Y barata, bajo los $300 para una notebook ultraliviana. Sí. Es bajo. Y con el dólar estable está bien. Con el dólar estable sí, está bien. Mucha batería. Básicamente, a veces esas baterías duran un día entero. Eso es lo que quise decir. Y una de sus principales características, por los que tal vez no son tan populares todavía, es porque básicamente necesitan estar conectadas a internet para operar. Justamente no hay porque, 3G, no hay nada que lo ayude a navegar en la calle. Bueno, te podés comprar una que tenga la posibilidad de ponerle un chip, algunas lo tienen, pero de alguna manera el Chrome OS, que es como se llama este sistema operativo, tiene la característica de que cuando ustedes lo vean ahora en imágenes, lo que van a ver es básicamente un sistema operativo que cuando la computadora se prende, se encuentran con un browser que es exactamente igual al Chrome, al que ustedes pueden estar acostumbrados cuando lo usan en sistemas operativos Windows, y por lo tanto todo lo que ustedes pueden hacer en ese sistema operativo es lo mismo que uno puede hacer desde un navegador. Sí. Por ejemplo, si vos querés editar un archivo de Word, por ejemplo, no tenés ninguna aplicación para hacerlo. Tenés que hacerlo viejo. ¿Y qué está? Afuera del sistema queda. Bueno, en realidad yo creo que están adelantados al sistema porque todo lo que vos podés hacer son servicios que se consumen desde internet. En la nube. Me echaron los huevos. Sí, señor. En la nube. Pero vamos a ver primero un video que no dice mucho de qué es realmente el sistema operativo, pero vamos a ver cómo nos quiere vender Google. Justamente el Chrome OS, a ver si el Dine nos pone el primero de los videos que tenemos para compartir. Ahí tenemos la Chromebook en pantalla. Mire qué musiquita. Mire, así lo presenta. ¿Cómo se llaman eso? Las. Para todos, dice. Documentos para ser trabajados entre todos. Bravo. Virus Protection. Con Messenger. No te infectás. Muy rápido al inicio, eso es cierto. Las fotos que automáticamente se backupean, porque obviamente se van directo a la nube. Hangouts. Lo chino gracioso. Las Hangouts, que es este sistema de Google para hacer videoconferencias. Son muy rápidas, eso es cierto, y listas para ser trasladadas y se actualizan automáticamente. Sí, todo color de rosa, después lo usás y se te estila. Ahí tenemos, lindas las Chromebooks, ¿eh? Pero no se pongan muy contentos. ¿39 mango? Bien. Claro. Pero son generalmente construidas con materiales acorde al costo, digamos, de la computadora. Eso no tiene nada que ver con que después funcione bien o mal. ¿Estéticamente o que se te rompen, se te caen y se te rompen? No, estéticamente se ven muy lindas, pero cuando uno las tiene en la mano es plástico claramente baratelli. De alguna manera, la calidad de la pantalla no necesariamente es muy espectacular, a pesar de que es una computadora desde la cual uno puede ver videos sin absolutamente ningún problema. Por supuesto, videos que uno trae en un pendrive o videos que uno ve a través de internet. Vamos a ver ahora sí un segundo video de la gente de Google que vamos a ir comentando sobre el video, donde ya nos muestra alguna de las pantallas de este sistema operativo para que te des una idea más clara de qué es este Chrome OS, y después de esto te vamos a decir realmente si te recomendamos o no que inviertas en este tipo de computadoras. Vamos a ver entonces el segundo video.
donde el Product Manager, ahí está, este es el, uno de los que diseña el producto, Fabián, y ahí nos va a contar características. Claro que sí. Bajá un poquito el audio del video. Lo que está diciendo básicamente es que una de las características es que tenés un modo donde de invitado. Si no querés, le querés prestar la computadora a un amigo y no querés darle tu contraseña. No ven toda la porquería que tenés guardada. Claro, señor. Ahí está, ese es el escritorio, digamos. Que en realidad lo único que uno puede hacer es cambiar el fondo de pantalla. No hay otra cosa porque todas las aplicaciones que uno después instale, en realidad van a abrirse a través del navegador. Ahora nos va a mostrar el amigo de anteojitos cómo instalar más aplicaciones. El Puente Rosario. Claro, ahí está. Ahí está, esas son aplicaciones que ya vienen preinstaladas. Pero ustedes van a darse una idea muy clara. Fíjense ahí, ahí abrió una aplicación que es el Store para bajarse otras aplicaciones. Y si ustedes ven arriba van a ver que es ni más ni menos que un navegador. Sí. Absolutamente todo lo que uno haga en estas Chromebooks va a ser a través de ese navegador. ¿Querés editar una foto? ¿Necesitas alguna web que te permita hacer? Ah, no tener ningún programa cargado. No, ve, ahí están con la Houndcast de Google, que es a través del navegador. Entonces... si vos, ni un querido, buscamina podés jugar con... No, tenés algún modo para hacer algunas cosas offline, pero es bastante limitado. Es una computadora que depende 100% de estar todo el tiempo conectado y en general usando todos los servicios de Google, ¿no? Como, o sea, Gmail, así te, YouTube... Así te hacen cautivo, cliente cautivo. Claro que sí, mi amigo. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, ahí tenemos un vistazo entonces de las Chromebooks. La verdad, Gabriel, no te la puedo recomendar como una primera computadora porque... lo primero que está muy fresco. Esto es como cuando salió Android, que había teléfono y después quedabas como un gil, te lo tenía que cambiar a los dos meses. Fíjese, ahí muestra que se puede editar una foto, pero si vos me decís, che, ¿puedo instalar Photoshop acá? Olvídate. Che, estuve 2 horas laburando y se te corta la conexión. ¿Posta? Ahí está. ¿No te lo guardas? Bueno, sí. Me vuelvo loco. Todo el tiempo te está sincronizando. Entonces, lo que pasa es que el problema es que se te corte la conexión es que por ahí no podés seguir trabajando en eso que estabas trabajando. No vas a perder lo que ya hiciste, pero no vas a poder seguir laburando en lo que venías haciendo. Sí. Así que, si tenés telecentro, no te lo recomiendo. Ahí tenés, Chromebook. Entonces, te decía, no como primera computadora, es atractiva por el precio, no es un mal sistema, pero te diría que es hoy una segunda compu que por ahí te puede servir si viajás. Entonces tenés una computadora liviana que prende muy rápido, te puede llegar a servir, pero insisto, si haces cosas avanzadas o estás muy dependiente de algunos productos como el Office, el Word, el Excel... o mucho más con cuestiones multimedia tipo Photoshop, Illustrator. Mismo si vivís en zonas rojas, viste, de mucha inseguridad, que si te la afanan te duele menos. Claro, esa sería la parte positiva. Esa gente que pierde las cosas o que se las afanan es ideal también. Sí, pero interesante, ¿eh? No estamos diciendo que es un mal proyecto de Google, simplemente no es una computadora para que sea tu principal computadora. Bueno. Si querés comunicarte como lo hizo Gabriel, podés hacerlo a través de todos nuestros medios, www.canalcerotv.com/ITShow. Ese es nuestro micrositio donde vas a encontrar todos los medios de comunicación: Facebook, Twitter, mail, que es itshow@itshow.com.ar. Y también vas a encontrar todos los programas anteriores. Si querés ver las cosas que hemos dicho tiempo atrás. A ver, ¿qué está mostrando mi amigo Fabio? A ver si le muestran a la gente la mentira que es este canal. A ver. ¿Se ve ahí toda la porquería que está guardada? A ver. ¿Qué es esto? Eso. ¿Una sala de teatro? ¿Qué? ¿Qué es esto, Fabián? ¿Qué sé yo? ¿Qué guarda ahí, boludo? Cortina. Ah, está mostrando el backstage usted. Una bolsa de basura. Fabián, la cámara la tenés enfrente, ¿eh? Está bien, pero yo tengo que apuntar acá, papá. No puedo hacer todo. No, porque está apuntando... Aparte estoy al revés yo, boludo. No, porque está apuntando la cámara del teléfono hacia abajo. ¿Eh? Claro, viejo. Poneme más cámaras. ¿Cómo te tratan, Fabián? Por favor. Ahí están los chicos, mirá. Todo tecnología acá, viejo, ¿eh? Bueno, le vamos a decir a Wadi que sabemos que anda muy bien con las cuestiones de diseño, entonces que no se vaya a comprar una Chromebook, ¿eh? Porque nos va a mandar sabe a dónde. No, la verdad es que yo sí tengo que elegir una computadora nueva para comprarme. Si pudiera, me compraría cualquiera Mac. Típico de diseñador. Te juro, mira, yo te voy a decir la verdad. Es una cosa que nos pasa a todos. Sí. A todos los diseñadores nos van deformando la cabeza para que amemos todo lo relacionado con Mac. La todo. Típica mina iPhone, que dice, no me importa lo material, y después veo un auto y... Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Si yo tengo que ponerme a elegir, la Mac es 1000 veces más cara, ¿no? Conviene, digo un montón de cosas. Pero si yo pudiera, me compro una Mac, ni lo dudo. Ahí está. La última, no lo voy a hacer con Wadi por respeto. La última persona que me dijo de eso le dije, ¿y por qué preferís una Mac?
no me pudo decir por qué. Ah, no, por, por una cuestión de marketing. Claro, no estamos, insisto, diciendo que las Mac son malas computadoras, al contrario, pero han logrado un sex appeal especialmente con los diseñadores, que es único, así que... además de que son muy lindas computadoras. ¿Qué dice Wadi? Diga. Yo quería decir algo ahora con lo que decís, que tiene que ver con... Es como lo que tienen las Mac, es que son como un objeto lindo ya. Un objeto de deseo. Claro, te lo ponen como una especie de objeto de deseo, y además todo lo que tiene que ver con el diseño de su sistema operativo y todo. Fíjate que cada vez se van copiando más a la Mac y cada vez más gente le gusta más y todo. Por eso le gusta Mac. Le gusta Mac. Sí. Está muy bien. Bien, muy bien. Por eso defiendo, nada más. Me gusta que tenga claro sus ideales en tecnología. Y hablando de Apple, mire, como si estuviera estado preparado, vamos a mostrarle a nuestra amiga Wadi algunos productos de Apple que vieron la luz tal vez demasiado temprano en cuanto a la evolución de la tecnología en el mundo, y fracasaron, porque decíamos al principio del programa, creo que estamos acostumbrados que en los últimos 10 años todo lo que hizo Apple fue un éxito. Sí, como nosotros. Empezaron con el iPod, ¿se acuerda? Y después todas las variantes que vinieron del iPod. Fue la década ganada, que siempre hay algo en el medio que no funciona, ¿viste? Claro. Bueno, pero probablemente estemos un poquito más atrás que los años 2000. Pero tuvimos en los años 2000 iPod, las MacBook Air, justamente, que recién nombrábamos. Sí. El iPhone, por supuesto. El iPad. Varios productos. Pero vamos a hablar ahora los productos que no fueron exitosos, mi amigo Fabi. Déjeme encontrarlos por acá. Y ahí está, donde los tengo. Tírame uno al menos. Ahí está. Mire, le voy a hablar del primero. ¿Alguna vez la gente de Apple se imaginó que uno iba a ver televisión desde la computadora? Cosa bastante común. Hoy, de hecho, si nos estás viendo a nosotros, estás viendo televisión desde la computadora. Y creó algo que se llama la Macintosh TV. La repifiana. La Apple TV no fue el primer coqueteo de la compañía con el mundo de la televisión. La Apple TV es un producto que existe actualmente. Uno de los productos más curiosos de Apple fue precisamente la Macintosh TV, que fue lanzada en el año 1993. Ese producto que están viendo ahí en pantalla, estamos tomando una noticia cuya fuente es de appleweblog.com. Fíjense, la Macintosh TV reunía esencialmente el aspecto de una Macintosh y de una televisión color de los principios 90, cuyo monitor se podía alternar entre la televisión tradicional o en un monitor de ordenador. E incluso esta Macintosh era capaz de, mientras uno estaba usando el sistema en forma de computadora, tener una ventanita desde la cual ver televisión. Mira qué piola. Mire qué adelantada su época. Como cuando hacían los televisores con el cuadrito aparte, era un lujo. Claro, tipo el picture in picture. Pero esa me hacen acordar a... ¿Viste las Telefunken que venían con videocasetera incluida? Sí, tal cual. Eso se la parecía. ¿Qué hace con una tele así ahora? La cuestión es que esta computadora no fue un éxito entre los consumidores. Solo se han hecho 10.000 unidades de estas computadoras contra, no sé, 150 millones de iPhone que Apple vende en 3 meses. Son otras épocas, viejo. No seas tan duro. Y ¿hablamos de fotografía? Hablemos de fotografía, sí. Porque el romance de Apple con la fotografía, dice la gente de Apple Weblog, también viene desde larga data, y hubo un producto que se llamó QuickTake. Y a que no sabe lo que hacía. Se la agarra rápido, ahí está, mirá. Ahí está, sacaba fotos, mirá. Claro que sí. Porque hubo un tiempo en que Apple decidió probar suerte en el mundo de las cámaras, llamando a su cámara de fotos digital QuickTime. Esta es una cámara que se lanzó en el año 1994 y estuvo en el mercado durante 3 años, hasta que se canceló su desarrollo en el año 1997. Había varios modelos, la QuickTime 100, 150 y 200. Y fue una de las primeras y más influyentes cámaras digitales de la historia, a pesar de que no prosperó. ¿Cómo digital, ¿Será digital? Claro, señor. Una de las primeras cámaras digitales. Ah. ¿Sí? ¿Usted se lo imagina a la gente de Apple con rollo? No, pero qué sé yo. No, le vi ni nada de diseño raro, ¿viste? Que no, claro. Capaz que encontrabas una Canon que era más futurista, tenía como una lente que se abría así en el medio. Esas cosas de las que pesaban antes. Tal cual. Pero estamos hablando del año 1993. Yo creo haber tenido la primer cámara digital en el año 2001. Mire, 2000, 2001. Epa, un ricachón.
Me acuerdo de esa camarita, ¿eh? Una camarita china de esas que venía sin marca en aquel momento. Sí, las Clom. Que no, creo que me la consiguió un amigo porque tampoco era tan popular comprar, traerse cosas por ahí. Uh-huh. Una cámara gris, me acuerdo, 2 megapíxeles. A la pelota. Sí, señor. Linda resolución para aquel momento. Uh-huh. Pero las cámaras digitales tienen mucha más larga data. Fíjese, Apple en el año 1993. Lo que pasa que en esa época lo que debe haber valido. Claro. Qué raro. Lo que debe haber valido, sí, mi amigo, sí, sí. Fabián. Y el último producto, mire usted, vamos a hablar ahora de videojuegos. ¿Usted se imagina? Hoy tiene la PlayStation, sí, la Xbox de Microsoft. En algún momento, bueno, está la Wii también de Nintendo, son tal vez las tres consolas más populares. Pero hubo una época donde Apple quiso meterse en el mundo, sí, de los videojuegos y desarrolló algo que tuvo la delicadeza de ponerle Apple Pippin. Y se iba a hacer una pichona, ¿qué iba a hacer? Apple Pippin fue el intento serio, supuestamente, de la compañía por acercarse al mundo de los videojuegos. Póngame en pantalla, dire... Pipina, era donde se paraba a morfar para ir a Villa Gesell. Ahí está, ¿verdad? Mire, ahí tiene la Apple Pippin. Pippin. Esta videoconsola estaba basada en la plataforma Macintosh, obviamente, de la propia Apple. Y su principal amante fue Bandai, quien quiso distribuir esta versión y que finalmente la fabricó. Lo cierto es que... Hay que poner un poco más de huevo. Aunque la Apple Pippin se encuentra entre los productos más curiosos de Apple y finalmente no llegó absolutamente... Pobre la gente que se compró eso, lo tiene clavado. Claro que sí, pero siempre avanzado, ¿eh? Porque, por ejemplo, con la Apple Pippin uno podía conectarse a internet, mi amigo Fabián. Está bien. Está bien. No prosperó, no sirvió para un carajo. Sí, señor. Pero bueno, creo que lo más lindo de eso es el nombre. Tenés un ladrillo que te podés conectar a internet. ¿Qué sé yo? A mí lo que me daría vergüenza decirme, compré el Apple Pippin. ¿Qué tenés? ¿La Xbox? ¿La PlayStation? Sí, o la Pippin. Ojo que estos pibes que juegan todo el día tienen todas, ¿eh? No les da vergüenza sí, nada. Sí, así es. Bueno, Fabi, cerramos entonces este primer bloque de IT Show. Vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida retornamos con el segundo bloque y las noticias de la semana. Nosotros leemos todo y te resumimos lo más importante de las noticias. Es momento de abrir nuestra revista tecnológica. Ahí estamos arrancando el bloque número 2 de este IT Show. Si nos estás viendo en vivo, son más o menos las 7:26 de este 1 de marzo del año 2014. Sí. ¿Cómo anda todo por ahí en el control, amiga Wadi? ¿Cómo estamos hoy?
Estamos muy bien, muy por bien. Suerte. Todo muy tranquilo, disfrutando del sábado, disfrutando del programa de ustedes. Qué voz que pone Wadi, ¿eh? ¿Quién sí. pudiera? Ay, che, Lío tiene que aparecer o se puede apuntar pan, para que no aparezca. No pasa nada. Ahí se va directamente. Ahí está, ¿por qué no ponen la cámara? Esconda, director. No me dejen sola acá, no me dejen sola en esto. Tiene el aire, todos los televidentes de IT Show en este momento se están preguntando cómo contactar a Wadi. Ponemos una mina para que los chicos se ceben y aparece el hijo. Ahí está, no, mire. ¿Qué estamos haciendo? Hace falta el primer plano. Hay que mostrar porque en la tele si no, no se progresa. Ahí vamos. Está, claro que sí. No es necesario. La próxima. Total, la Luqui acepta. Si se factura, Luqui está de acuerdo. No creo, pero bueno, qué sé yo. Oh, no, la concha de la lora. Epa, ahí está, mire qué bella nuestra amiga Wadi. Vamos ahora sí a recorrer entonces las noticias, las cosas más importantes que pasaron en la semana. ¿Qué pasó, Fabián? Diga lo que está pensando. Dale, dale. Diga. No, veo la situación. Dale. Ah, ahí nos está mandando un beso por la cucaracha nuestra amiga Wadi. Vamos entonces, les decía, las cosas más importantes que han pasado en materia de tecnología. Sí. Vamos a arrancar por una noticia local. ¡Epa! ¿Y una visitante no hay? Porque, mi amigo Fabián, hasta ahora Argentina era uno de los pocos países en el mundo en donde uno podía registrar dominios de internet en ¡al forma fin! ¡Cobra! Todos los vagos ahí tratando de meter algún nombre que después lo puedan vender, insoportable. Ese es el problema, pero que le den de baja a todos los últimos, todos los que tienen más de 2-3 links o dominios a su nombre, que se lo den de baja. Sí, viejo. Ahí estamos viendo en pantalla entonces el tarifario que comienza a partir de ahora, marzo-abril del año 2014. Al fin. Si querés registrar un .ar, 450 manguitos. Si querés el más común, que es el .com.ar, 160 manguitos. Me parece que no es prohibitivo. Claro, ahora si te querés hacer el pillo, como dice mi amigo Fabián, y empezás a registrar todos los nombres de dominio que crees que después vas a poder revender, ya ahí tenés que empezar a tener un capital. Lo bueno es que cuando caduquen lo van a tener que volver a pagar. Claro que sí. Ahí me gusta más. Todos los años usted va a tener que pagar. Un .com.ar quiero. Ahí está, 65 manguitos, baratito, sí. Fabián. Sí. El gov con B corta es porque viene de Arafue, pero el gov es de acá. El gov con B larga es de acá. Es de acá. Exactamente. O sea, por ejemplo, si te va a la AFIP, es afip.gov con B larga. Pero antes era con B corta. Me parece que sí. Pero si usted va, no sé, a la Casa Blanca, es con B corta. Sí. Igual la Casa Blanca no creo que tenga un gov.ar. Bueno, ahí está, mi amigo Fabián. Muy entonces, bien. A partir de ahora, sí, buena noticia, porque los precios no son exagerados. Y una de las cosas que se quiere evitar, no un solo... filtro para vago. Claro. Vago busca oportunidades, ¿viste? Oportunistas que quieren sacar un billete, ¿no? Sí, señor. Y también reduce un poco la cuestión administrativa del lado de la gente de NICAR, que tiene que andar procesando. Que seguro que laburan como locos siendo empleado público. Qué criticón que está hoy. Mire que tenemos algún empleado público acá trabajando con nosotros. Lo felicito. Bueno, siguiente noticia. Entonces vamos a meternos ahora sí con una de las principales noticias de la semana, que es el Mobile World Congress, esta feria de tecnología que se desarrolló en la hermosa Barcelona. Así que vamos a aprovechar una nota de Infobae con un pequeño resumen de algunas de las características o de los productos que se desarrollaron o que se presentaron en esta feria. Por supuesto, teléfonos inteligentes cada vez más sofisticados y tal vez lo más nuevo fue una infinidad de pulseras y relojes conectados, o sea que se conectan directamente a internet. Ahí, por ejemplo, estamos mirando en este caso alguna de las pulseras inteligentes. Son algunas... como esas que se enganchaban así, viste, que nos vendían. ¿Te acordás de esas? Ahora te venden esto, ahora es lo mismo. Es que se conectan engaño. Al internet o se conectan vía Bluetooth al teléfono y a partir de ahí te sirven para, por ejemplo, darte notificaciones sobre lo que está pasando en tu teléfono, si alguien te llama o te manda un mensajito, por ejemplo. La Fundación Mozilla, que son los que hacen el navegador Firefox, sí, presentó también una novedad interesante porque presentó un teléfono, un smartphone de solo $25. ¡Qué bien! Muy bien, interesante. Creo que en el programa pasado discutíamos con el tema de los precios, ¿se acuerda? Sí. Y la aplicación para controlar los precios, cuán fácil o difícil era
en nuestro país tener acceso por cuestiones económicas a un smartphone. Ahí, esa aplicación solo sirve para el supermercado, ¿no? La de Precios Ok. Porque habría que hacer para pinturería, a los muchachos de Prestigio les mando un saludo, para teléfonos celulares, cuando si te venden un teléfono medio caro también tiene que aparecer. Veo que estuvo en obra. No, sí, pero no importa, en general, estoy generalizando, pero todo lo que tiene que ver con otro, digamos, otras cosas, que no es solo comida, sí, también tienen que regularlo. Claro que sí. ¿Eh? Estaría genial. Hay, pero muy poquito. Una de las vedettes, por supuesto, decíamos, del Mobile World Congress fue el Samsung Galaxy S5, la nueva versión del smartphone estrella de la empresa coreana. O surcoreana, sí, creo que es. Que usted, si se pone a investigar, Fabi, todo lo que hace Samsung, la cantidad de empresas que tiene Samsung, vas a ver que hace desde, no sé, portaaviones, sí, hasta heladeras, digamos, ¿no? Eso es lo que te declaran también, ¿no? Ahí también... No, pero realmente es una empresa coreana que en el mundo hace un montón de cosas. Tenemos un video de la gente de CNET con, si no me equivoco, una amiga venezolana que nos va a mostrar y contar un poquito las novedades del nuevo Galaxy S5 que va a estar disponible a partir de abril recién. Ahí está, mire, primer vistazo, mi amigo. Hola, ¿cómo están? Soy Vanessa Jandoregana de CNET en español y hoy los saludo desde el evento de Unpack de Samsung en Barcelona. Sí, guarda que no se lo expropien. Acaban de mostrar el esperadísimo Samsung Galaxy S5. Y bueno, ahora vamos a ver si cumple con nuestras expectativas. Básicamente lo veo parecido al que tengo yo, son todos iguales los teléfonos. Tiene muy pocas diferencias estéticamente. La principal diferencia la estamos viendo ahora, que es su parte trasera, que en vez de tener un patrón liso, tiene un patrón con micro perforaciones. Unos circulitos, como ven aquí. Además, añaden dos colores más. Ahora sí, ahora que tiene eso con micro perforaciones, le cambió la vida a la gente. Es un poco más grande que la del S4. Es cierto, es un poco más grande que la del S4, pero... ¿De la pantalla? La pantalla. Sí, pero cuánto, necesitan mano de elefantismo tener que tener para llevar esos teléfonos. No, tranquilo, ni se va a dar cuenta, como dice ahí la amiga. La cámara es una de las cosas que han mejorado en este modelo. La mejor cámara, obviamente. Sensor de 16 megapíxeles. Basta con los megapíxeles, dejen de robar con eso. HDR en tiempo real y video en HDR. Además, puedes manipular el enfoque después de tomar una foto, al igual que en algunos teléfonos muchos Lumia. Chiches con la cámara. Y otro cambio importante que les quiero mencionar es que ahora viene con un sensor de huellas digitales de en obviamente el botón de inicio. Pero si yo tengo una computadora hace 8 años, la tiene. Bueno, pero recordemos que en los smartphones es una novedad el hecho de poder con solo desbloquear el teléfono con la huella dactilar y también hacer compras. No. Otra de las características es esta, que te permite controlar el ritmo cardíaco. Esto que puso, estábamos viendo en pantalla, que puso el dedo ahí en ese sensor, es para... Te mide pero eso lo tiene la bicicleta de los años 90, que poner así tiene un metal, te lo juro. No me lo tire abajo, Fabián. Pero es algo, es como que yo empiezo a agarrar cosas que se inventaron hace 20 años y se la meto dentro de un teléfono. Bueno, es que eso es lo que está pasando. Tiene la última versión de Android KitKat. Ahí está, Android KitKat 442. Es un poco diferente. Una de las quejas del Bien, ahí está, sácamelo, dire. Ya tenemos las novedades más importantes del Samsung Galaxy S5. A ver, por supuesto, lo de siempre. Un poco más rápido. La batería, aparentemente, que es una de las cuestiones que siempre se cuestionaba. Eso es tremendo. Justamente. Yo no entiendo por qué no mejoran algo como eso, que es lo más importante, que uno llega al final del día y no tiene batería y está poniéndole un acá para que no patine. Lo que pasa que la realidad es que la batería la va mejorando, pero al mismo tiempo las prestaciones de los teléfonos van aumentando, entonces eso que se gana como batería se consume con las nuevas características. Pero si yo hablo por teléfono, nada más, mando mensajes. Pero entonces no se compre un smartphone. ¿Por qué? ¿Y por tengo qué? Que encajar con la sociedad. Ah, ahí está. Entonces decíamos, las características obvias, más rápido, más memoria, la pantalla un poco más grande, pero no lo vas a notar prácticamente a la vista comparado con el S4. Las novedades pasaban por la huella dactilar para desbloquear el teléfono y también para hacer compras. Si vos haces compras en internet con PayPal, tenés una aplicación para Android que cuando tengas el Galaxy S5 y te pida, digas, quiero comprar esto y te pida una confirmación, en vez de poner una contraseña o algo de tu cuenta de PayPal, pasás el dedito y listo. Mirá vos. Y compraste. Estaría bueno que venga para pasar la tarjeta directamente al costado, ¿no?
para pasarla de crédito. Bueno, más fácil, uno pasa el dedo y ya pero PayPal el dedo está asociado a la tarjeta. ¿Te cortan el dedo o cagaste? No, ya lo hablamos cuando comentamos lo de las huellas dactilares del iPhone 5, dijimos sí, que no, el dedo me muerto. Me estoy haciendo no, el lobo porque lo hablamos en la radio, ¿no? Acá, entonces ah, la gente tiene que contar. No, tiene que estar vivito el dedo, si no funciona. Y otra de las novedades que no se comentaba ahí en el video de CNET, pero lo adelantábamos al principio del programa, el teléfono está preparado para resistir polvo y agua. Eso significa que podés sumergirlo hasta no más de 3 metros de profundidad, hasta un máximo de 30 minutos. O sea, no está pensado para que lo tires en la bañadera y lo dejes ahí por 3 días, pero si accidentalmente se te cae en el inodoro, por ejemplo, Fabi... Si accidentalmente vas a bucear... ¿Quién va más de 3 metros? Yo creo que la única vez que fui más de 3 metros fue en la pileta de Argentino Junior. Y se me están por reventar los oídos. Sí. Le pregunto a Wadi si alguna vez se le cayó un celular en el baño. Porque hay más gente de la que pensaba que sufre ese tipo de accidentes. A mí, a Wadi, con su celular, ¿alguna vez tuvo un accidente involucrando agua con su celular? Sinceramente, no. No tuve ningún accidente. En realidad no tuve accidentes con el celular que fueran graves que me deje andar el teléfono. Pero una vez, te voy a hablar de una antigüedad. A ver. Sí. Yo tenía un StarTAC. ¿Se acuerdan de mi StarTAC? Unos grandes celulares de Motorola. Una genialidad el StarTAC. Y yo iba hablando por teléfono con un paraguas, llovía mucho en la calle. Pero, ¿qué? ¿De dónde? ¿Asunción? ¿Cómo? Iba hablando por la calle con un teléfono con un paraguas. Con un paraguas porque llovía mucho. Paraguas. Cuestión que no sé qué pasó, que se me suelta el teléfono, se me cae adentro de un charco. No, pero cuando cae, se abre, la batería sale volando. Yo en ese momento inconsciente agarré todo mojado el teléfono, le puse la batería, lo prendí y prendió como si nada. Bueno, yo hice algo parecido, pero no lo contemos ahora, ¿no? No, claro, Wadi. No, pero eso no, fue no. Lo único que me pasó con un teléfono celular y el agua. Claro, lo primero que hay que hacer si te cae el celular al agua o un charco es... Dejarlo secar. Si tenés todavía teléfono, apagarlo pueden primero. Sacar la batería. No, pero se apaga solo. Si se le cae la batería, se apaga solo. Claro, exactamente. No. Ya está, dejalo sin batería hasta que se seque. Si te cae la batería, sí, pero si te cae el agua, digo. Tenés que sacar la batería urgente. Sí, y ponerlo en un frasco de arroz. ¿Sabe por qué? Está el chiste que dice que vienen los chinos y se lo arreglan. ¡No me digas! Claro que sí. ¡Qué bien! Por eso dicen que hay que poner el teléfono en un frasco de arroz cuando se te cae el agua. Bueno, ahí tenés. Si tenés el Samsung Galaxy S5, estas charlas van a quedar en la prehistoria. Ya no te va a importar si se te cae el agua o al inodoro. Lo peor va a ser solamente tener que retirarlo de ahí, ¿no? También Samsung presentó en el Mobile World Congress una pulsera... Sí. De estas que te miden todo, la cantidad de pasos que hiciste, te dan la hora, se conecta al teléfono para decirte si tenés algún mensajito, si te estás llamando algo. Pero fue de alguna manera la novedad, porque vio que ahora de alguna manera ya conocemos con anticipación todos los productos que se van a presentar. En este caso, Samsung logró presentar un producto que lo tuvo bien escondido hasta el momento de su lanzamiento, esta misma semana en el Mobile World Congress, y se trata del Samsung Galaxy Gear Fit. Una especie de pulsera, es una mezcla de pulsera con reloj inteligente. Una de las novedades, como ven ahí, es la pantalla curva. ¿Se acuerda que muchas veces hemos hablado en el programa de productos que estaban probando, incluso celulares con pantallas curvas? Y sí. Nos preguntábamos cuál era el uso real. Bueno, acá hay un uso interesante porque la pantalla curva permite acompañar mejor, por supuesto, la circunferencia de la muñeca. Fundamental para resolver la crisis económica. Al momento de ponerse la pulsera, porque uno de los problemas de los relojes inteligentes que ya están en el mercado es que son un poquito incómodos justamente para llevar, porque tienen una superficie un poco grande, un poco más grande que la de los relojes convencionales, y una superficie recta que no se adapta muy bien a la muñeca. Así que en cuestión de diseño, muy interesante esta propuesta de Samsung Galaxy Gear Fit, así es como se llama. Una pantalla de 1,84 pulgadas, por supuesto muy pequeña, Super AMOLED curvada, una resolución de 432 píxeles por 128, esto es una baja resolución, pero para una pantalla tan pequeña suficiente. ¿Y qué se puede hacer? Es pedómetro, o sea, te cuenta la cantidad de... ¿Cuántos platos? No, bueno, es otra cosa. Lo de contar los pasos. Ese que te venden por 50 mangos, te lo vendí, te lo promocionaba bueno, por está bien, pero no tiene la pantalla. Ahí no vimos la imagen de la pulsera prendida, que es muy linda también. Bueno, te cuenta los pasos.
Qué mal, ahora te la dice. Te dice el ritmo cardíaco también. Muy interesante para controlarse, mi amigo Fabián. Te marca los patrones de sueño. Te dice, te registra durante la noche y te dice los momentos en donde dormiste. Lo único que me falta, dormir con el con el reloj puesto. El cronómetro también, por supuesto. Un acelerómetro para saber la velocidad o para marcarte la velocidad a la que estás caminando o corriendo. Y un giroscopio para poder ubicarse, me imagino, en el tiempo y el espacio. Vaya uno a saber. Sí, ¿y altímetro tiene? ¿Barómetro eso? No, señor, aparentemente. ¿Que te mide la presión? Bueno, no sirve para nada. No, la presión no, solo el ritmo cardíaco. Yo tenía un Casio que me la afanaron de pibe y medía la presión, la altura. Estamos hablando de 1994. Tiene una batería, ya que hablaba Fabián y a usted le preocupa mucho ese tema, de 200 mAh, lo que para el Samsung Galaxy Gear Fit le da una duración de 3 a 4 días sin necesidad de cargar la pulserita. ¿Qué te parece? Sí, sí. Ahí está. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos más? No, eso fue lo más importante entonces del Mobile World Congress. Más teléfonos, más pulseras y más relojes. Pasamos a la siguiente noticia. Hablamos también en este programa muchas veces de las Bitcoin, que es esta moneda virtual. Sí. Y justo venimos de una época en donde todo el mundo parecía que tenía que salir a comprar Bitcoin porque su precio pasó en muy poco tiempo de $100 a $1,000 cada una de las Bitcoins. Pero ¿qué pasó? El mayor operador de Bitcoin, o sea, estas empresas que te cambiaban Bitcoins por dinero en efectivo. O sea, yo conseguía 10 Bitcoin y quería hacerme de plata real con esas Bitcoin. Sí. Iba a unas empresas que se dedican, casas de cambio, por supuesto, pero que trabajaban con Bitcoins y me hacían el cambiazo. Estas empresas también lo que hacían era guardarte tus Bitcoins de alguna manera, como si fuera un banco. Y lo que pasó fue que el mayor operador, que se llama Mt. Gox, así es el nombre, tuvo una falla de seguridad y le robaron 850.000 bitcoins, que si usted traduce eso a dinero, está hablando de unos 480 millones de dólares, mi amigo. Está Fabi. Bien, pero este el gordito este seguro que la compró a $1 o $2. No, el gordito que usted estaba viendo ahí es ni más ni menos que el CEO de Mr. Gox, una empresa japonesa, si no me equivoco, es asiática seguro. Y lo que estaban viendo ahí era la conferencia de prensa donde estaba anunciando la bancarrota. O sea que Mt. Gox, perdón, se está declarando en bancarrota a raíz de haber confirmado que un hacker les robó 850.000 bitcoins. No le creo. Yo esas cosas no las creo. Yo pensé que se había quedado en quiebra porque bajó de repente, viste que bajó, pegó, se fue para abajo. Sí. No sé cuánto. Valían 800 y después ahora valían 500. Sí, tal cual. Pensé que venía por ahí, que se la afanaron, eso es un verso. No, señor. ¿Qué te van a afanar? Y la realidad es que por cómo funcionan las bitcoins, una vez que te las afanan, imposible realmente recuperarlas. Esto, lo que es importante marcar es, no es una falla de seguridad del modelo bitcoins en sí, del sistema de bitcoin, ellos. Sino fue una falla de seguridad de ellos, exactamente, de esta empresa en particular. Así que no es que hay que asustarse y decir que ahora las bitcoins no son una moneda segura, en el caso de que vos confíes, pero... si tenías bitcoins guardadas en Mt. Gox. Este no fue el que te dijo, ¿antivirus? ¿Para qué? Claro, tal cual. Lo que sí, es muy difícil todavía entender qué son las bitcoins, cómo funcionan y qué es esto de una moneda virtual, que además con la que puedo hacer compras de objetos reales o cambiarlo por dinero real. Sí. Muy pronto, en un par de programitas, vamos a tener un especialista, Fabi, de Bitcoin, hablando con nosotros. Está bueno eso. Sí, para de una vez por todas poder entender qué es esta moneda virtual que cada vez se hace no solo más popular, sino más valorada en términos económicos. Igual si querés una moneda virtual, están los Evita, no sé si los viste. No me lo aceptan ni los chinos. A mí me gusta el billete, ¿eh? A falta no sé, porque a los chinos no les gusta. Me gusta. Pues estaba a falta de Pablito Ferrazano, lo tengo a usted. Ah, no, porque esto, cuando falta uno, hay que tratar de cumplir la función. De los dos. Ahí está. Ahí lo vemos en el control al señor Patricio, que acaba de llegar. Tenemos imagen del control. A ver, mostralo. Mostralo, Patricio. Lo vemos haciendo monerías desde el control. Ahí está, vuelve Patricio a la televisión de Canal Cero. ¿Qué hace Patricio? Acá viene, a Bigote B, Patricio, ¿ve? Hable al micrófono que tiene ahí. ¿Cómo? ¿Viene a Canal Cero? Canal Cero. ¿Viene a Bigote B hoy? Por supuesto. ¿Vuelve? ¿De dónde pertenezco únicamente? Che, ¡apa! Pero trajiste la otra parte de los videos. Yo hice el primer bloque. No me llegó tu mail.
Bueno, después lo resuelven entonces antes de arrancar el Bigote B, 20-30 horas después de IT Show. Vamos ahora con la siguiente noticia, porque mi amigo Fabián, como este es un país chic, un país del primer mundo, que el primer mundo, porque en el primer mundo hay que poner plata para usar el Wi-Fi en muchos lugares en los que nuestro país es gratuito, y Ezeiza y Aeroparque ya cuentan con este servicio de conexión a internet Wi-Fi gratuito y sin límite, Fabi. El servicio está activo desde hace algunos días en todos los sectores de los aeropuertos más importantes. Te siguen afanando las valijas, porque es una locura lo que te afanan las valijas, pero tenés Wi-Fi para hacer la denuncia. Esto es cierto, nosotros estamos acostumbrados en nuestro país a que uno tiene Wi-Fi en casi cualquier lugar, y no es tan común en otros lugares del mundo. No, me imagino. En Somalia no. Me cago en la puta madre que me parió. Y vamos a la última noticia. Esta me la reservé para el final, Fabián. A ver. Porque yo creo que alguna de las personas del staff de Canal Cero podría estar involucrada o verse afectada por esto. Básicamente, si entre el año 2008 o 2012 tuviste sexo a través de la web, a través de una webcam, con alguna inglesa, podés tener, ¿qué tenés? ¿Un bicho? No, es muy probable que virtual, la agencia de seguridad de Inglaterra tenga fotografías tuyas de esos intercambios de videos que hiciste con la inglesa. Porque lo que pasó es que la agencia de espionaje británica, que se llama GCHQ, con la ayuda de la estadounidense NSA, interceptó imágenes de cámaras web de millones de usuarios de Yahoo. Durante los primeros 6 meses del año 2008, un programa del GCHQ recopiló planos de conversaciones en video de más de 1,8 millones de titulares de cuentas de Yahoo. Mi amigo Fabián, que anda libertad, Entre esas imágenes figuran una cantidad sustancial de comunicaciones explícitamente sexuales, añadieron los investigadores que están dando a la luz este tema. El programa bautizado Nervio Óptico fue puesto en marcha en el año 2008 y fue operativo hasta el año 2012. O sea, 4 años de grabación de conversaciones a través del sistema de video web de Yahoo. Con este sistema se pretendía experimentar con un sistema de reconocimiento facial. Sí. Pero bueno, claro, después se dieron cuenta que lo que estaban capturando era un montón de gente divirtiéndose con la web. Ustedes preguntan, ¿cómo es eso? Bueno, cuando uno transmite algo, en este caso una imagen, desde una computadora hasta otra, a través de internet, salvo que la información viaje encriptada, cualquier persona, y más un gobierno, tiene la posibilidad técnica de capturar la información en el tránsito entre una computadora y la otra, hacerse de una copia de los datos y después visualizarlos como ni si el gobierno, los pibes de Cablevisión, lo de técnica de Cablevisión. Bueno, claro que sí. Lo que sucedía es que el sistema este de Yahoo es un sistema que con las imágenes viajan justamente desprotegidas, entonces por eso se pudieron tomar estas imágenes. Así que si vas a tener sexo por la web, creo que hoy te conviene usar Skype. Me parece que porque la imagen justamente viaja encriptada, mi amigo Fabi. Sí, o ponerte a laburar y ir a un burdel o algo, salir con una chica. Claro que sí, ahí está. Bueno, con esta última noticia y esta recomendación de los programas con los que te conviene hacer la porquería en internet, te vamos a dejar. Son las 7:50 de la tarde, si estás viéndonos en vivo. Vaya uno a saber qué horario, si nos estás viendo grabado. Quedate. O en otro país. Vos tenés que acostumbrarte que acá te vende todo el mundo, ¿no? Ven de Londres, nuestros amigos de Londres. Y vos estás diciendo el horario. Tienes razón, Fabián. Tenemos que tener 3-4 relojes ahí. Mire, yo que pienso que soy un tipo adelantado con la tecnología. No entendiste nada. No entendí. Pusiste canal y no entendí. No entendí la televisión en internet. Nos vamos a reencontrar el sábado que viene a las 19 horas en vivo. Quédate con mi amigo Fabián. Y el co-conductor que retorna, el amigo Patricio. Vamos a ver cómo se lo toma Lío. Claro, en un controvertido clima en el canal, porque está Lionel también. Te voy a pedir si podés operar vos, digamos,
el programa porque creo que puede haber un boicot. Puede haber un boicot. Ahí está. Amiga Wadi, un beso. Una alegría volver a tenerte por acá. Muchas gracias por invitarme otra vez. Cuando ustedes quieran, vuelvo. Ahí está. Y te quedas para Vigo TV, me parece. Por supuesto. ¿No? Ah, ahí está. Para eso vino, me parece. Para no, Vigo vine TV. Para los pero dos. Es con para Lucas. Que no haya competencia. El Vigo TV es Lucas sentado al lado tuyo. Lucas sentado al lado mío. Pareja. Perfecto. ¿Mm? Bueno, Dire, de paso ahí lo vemos, con esa alegría que lo caracteriza. Gracias a todos, nos vemos entonces la semana que viene.